Thank you.
Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por esperarnos. Cuéntenos qué tal se ve. Y lo primero que quiero hacer es agradecerle a María y a Smog por aceptar la invitación a nuestro podcast. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de que estén acá. Y yo creo que nosotras también estamos muy contentos. Gracias por invitarnos. Quiero, para cualquier persona que no las conozca, tenemos... Uy, que rompí el podcast, ahí está, ¿eh? Volvimos. Tenemos una pequeña introducción para cada una, que le voy a pasar a leer ahora mismo. Bien, vamos a empezar por Smog. Smog es fundadora de Mazmorras y Dragones y Dungeon Gasters, conocidos por su diversidad y lucha por la conquista de espacios seguros para toda la comunidad, pero principalmente mujeres que juegan el rol. Ganadora del premio, del premio Mejor One Shot junto a su equipo para el especial del 8M de El Warriors y los TTRPG IFS Awards. No sé exactamente qué es esa sigla y la dije bien. Creó Sea Walkers, un juego con el que participaron en la Women Game Jam de este año. Es DM, narradora, jugadora por excelencia, además de incursionar últimamente en el mundo de TikTok con guiños muy diversos a los juegos de rol, tus personajes, y podríamos seguir así todo el día. Gracias, Smog y Bachi, por esta hermosa presentación. Gracias por invitarme. Y ahora vamos con María. María es fundadora junto a Elsior de Roll Ad Libitum, una plataforma de rolito en redes sociales y YouTube donde comparte sus mesas de rol de Twitch, increíbles talleres de worldbuilding hechos con Sirius de Senra, guías de consejos con recursos para zambullirse en la narración y precursores del Anillo de Roll Tube, con el objetivo de unir a la comunidad rolera hispanohablante y sortear el Gran Charco, el Atlántico, para incluir a Latinoamérica. DM, guardiana, narradora y brillante jugadora de rol, María aparece... Al parecer es conocida por una narrativa súper sagaz a la que hay que llevar el ritmo. Gracias, María. Gracias por la presentación. No sé si me hace honor, la verdad. O sea, yo creo que se ha pasado, pero me encanta, me encanta. Me encanta estar aquí también porque, jolín, uno de los objetivos era eso. Unir el charco, así que no podría estar más contenta hoy. Genial. Sabes que nosotros tenemos... nos habían invitado al Anillo de Roll Tube y hicimos una pequeña serie de videos para el Anillo. Estuvo re bueno. Bien. Sí, estuvo bastante bien. A ver si se retoma alguna vez, ¿no? Sí. Está un poco abandonada ahora, pero bueno. Bien, hoy tenemos a estas increíbles invitadas para hablar de un tema que es súper interesante y que a tanto vuelve a ganar relevancia, que son los conservadores en el rol. ¿De qué se trata este tema? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Ahora mismo lo vamos a charlar. Pero primero vamos a la intro de unos segundos y ya volvemos. Ahora sí. Bueno. Explicaría mi punto de vista del tema de los conservadores de rol, pero creo que va a ser la primera pregunta para nuestras invitadas. ¿Qué pasan ellas a contarnos su lugar, su forma de ver esto? Entonces, ¿qué es lo que consideran ustedes a un conservador en el rol? ¿Smog? Ok.
Yo considero que un conservador en el rol es alguien que juega lo más apegado posible a las reglas, a los settings originales y a las etiquetas del juego ya establecidas. Y sí, supongo que esa sería como que mi definición, ¿no? Uh-huh. En mi experiencia, que es más como enfocada a D&D, podrían ser las personas que prefieren únicamente jugar ediciones viejas y que no quiero usar la palabra rechazan, pero sí la voy a usar, rechazan el contenido nuevo que está saliendo. Esto es para mí lo que yo consideraría a alguien conservador, ¿no? Lo que es alguien que se que rechaza el nuevo contenido, las nuevas etiquetas de juego y así. Sí. Me gusta, me gusta. Creo que mi definición también va por ahí. ¿Vos, María? Bueno, yo creo que no se diferencia mucho, pero sí que es. Creo que distingo entre varios tipos de conservadurismo dentro del rol. Sí que es cierto que, por una parte, pues conservador puede ser alguien que continúe con una práctica concreta de hábitos o de costumbres, que eso en sí mismo no tendría que ser nada, nada reprobable, ¿no? Es decir, es una persona que a lo mejor sigue jugando igual que hace 20 años o a los mismos juegos que hace 20 años. Eso sí, el otro tipo de conservadores, vamos a llamarlo así, son aquellos que a lo mejor quieren cuidar de forma excesiva la integridad de algo, en este caso de un juego concreto, ¿no? Y es ahí donde entra, por ejemplo, lo que ha dicho Smoke o lo que has dicho tú, que en el que vemos pues estas personas que afianzando la integridad de un juego expresan unas críticas y un rechazo determinado a personas que a lo mejor intentan jugar de una forma distinta. Muchas veces estas personas emplean la famosa y la manida frase: es que estás jugando mal, ¿no? Eso para mí es un conservador integrista de manual. Estás jugando mal. Entonces podemos empezar a discutir mucho de eso, pero sí, para mí es el que defiende a muerte la integridad de un juego determinado sin atender a críticas o a otras formas de juego ajenas a la propia. Me gustan las dos. Ya digamos con las definiciones que presentaron, suena a alguien complicado de tener en la mesa. Suena a alguien que vos decís, voy a jugar rol, y aparece esta persona, y tal vez se reduce un poco el ímpetu que uno presenta a la hora de jugar. ¿Les ha tocado a ustedes jugar con alguien así? Cualquiera. ¿María? Sí, yo estaba asintiendo porque sí, me ha tocado un par de veces. No muchas, he de decir. Sobre todo últimamente, pero cuando empecé a jugar D&D 3.5, sí. Me tocó cruzarme con eso, dos o tres personas que sí que eran un poco más integristas, un poco más fundamentalistas incluso, de Dragones y Mazmorras, y en particular del modo de juego más mecanicista, ¿no? Un modo de juego más basado quizá en el metajuego, en la planificación, etcétera, que quizá en el narrativismo que yo suelo llevar mucho más por bandera en las partidas, ¿no? Yo no tenía ningún problema con esa gente, pero ellos al parecer conmigo sí. Entonces eso era lo que generaba en la mesa mucha incomodidad. Si la mayor parte de la mesa pues está a favor de su visión o de su perspectiva de juego, obviamente o te expulsan o acabas yéndote precisamente porque no o no saben cómo o no gestionan tu inclusión en la mesa. Pero sí, he tenido dos experiencias, no han sido excesivamente malas, pero en una de ellas sí que llegamos a insultar y a faltar al respeto, y eso ya, claro, hace que directamente salgas del juego. Y eso fue lo que hizo que yo dejara de jugar a D&D 3.5, no sé si fueron 4 años o 5, hasta que me enseñaron D&D quinta. O sea que fue un largo camino de, digamos, desintoxicación de toda esa corriente conservadora que me decía que además jugaba mal o que mi sensibilidad, porque esto también se llevaba mucho entonces sobre las mujeres, lo siento, es inevitable hablar de este tema, mi sensibilidad femenina pues no iba tanto con su sensibilidad masculina en un juego así, Dragones y Mazmorras, además eran todos chicos, yo era la única chica que jugaba en un club universitario de rol, ¿no? Así que, en fin, al final me expulsaron por ser mujer y por no querer seguir su juego mecanicista. Es lo que hay, en la realidad. Ellos se lo pierden.
Suena una experiencia bastante mala en general, ¿no? Como decía, no fue dentro de todo mala, pero terminamos insultándonos. Sí, al menos no fue nada peor, ¿no? Podría haber sido algo mucho peor que me hicieran una campaña de acoso Claro, no, o tal cualquier cual. cosa, ¿no? Al menos se quedó solamente en una refriega momentánea y yo directamente dije, no, no quiero seguir aquí, me voy. Ya está. Bueno, Claro. sí, menos mal que te fuiste, de hecho. Menos mal que rechazaste ese lugar. Único Único malo malo es es que dejaste de jugar, ¿no? Y eso en Exacto. sí es una mala experiencia, ¿no? Eso es algo que dentro de todo, lamentablemente sucede, ¿no? Perdón, debo subirte el volumen un poquito, Smoke. Que a veces te encontrás con una persona que juega rol le encanta y vos ves cómo esa persona disfruta el juego y cómo llena la mesa de alegría y colores y tiene una experiencia así y te dice, no, yo dejé de jugar por esto. Y es un golpe en general a la comunidad que se pierde una persona con tanto cariño hacia el juego. Y suele ser por actitudes de este estilo también por las cuales se van. Claro. Me alegro que hayas vuelto a jugar, Mariana, ¿verdad? Genial. Bo, a Sí, bo, ya a... encontré un poco mejor, ¿no? Un poco más cómoda porque han cambiado muchas cosas, ya hablaremos de esto luego, pero han cambiado muchas, muchas cosas y hay muchas más personas también que juegan, ya no es una, con esto de la globalización, ya no es un hobby tan de nicho, ¿no? De local, de comunidad Claro. local. Entonces ya como estamos más abiertos, pues claro, nacen comunidades, por ejemplo, solo de mujeres o comunidades más diversas, comunidades más narrativistas, comunidades que siguen jugando mecanicismos, pero son más abiertas también a introducir gente para que aprenda a jugar de forma mecánica. Yo creo que es un poco eso, que yo quería aprender también de ellos, pero no Claro. me dejaron. Y ellos tampoco quisieron aprender de mí. Entonces, si no va a pasar eso y no va a haber ese intercambio, al ser un acto social, el rol no merece la pena, es comunicación. Si se va a romper, directamente no juego. Claro, lo peor fue eso, lo que dice Smok, dejar de jugar tanto tiempo porque dos o tres personas decidieron expulsarme del juego. Entonces ya directamente es como que tu cabeza generaliza. Entonces todo el mundo va a ser igual. Eso también Sí. es un error por mi parte, ¿vale? Yo pensar que todo el mundo iba a ser igual, ¿no? Pero bueno, al final abres de nuevo la cabeza, maduras un poco más y regresas. Y perdón, pero ahora ¿cómo fue este tema con vos, Smoke? ¿Te tocó jugar con gente así? ¿Qué tal tu experiencia? Tengo la fortuna de que nunca me ha tocado jugar con nadie así, ni en D&D ni en otros juegos de rol. Todos mis DMs y mis GMs han sido muy, pues no conservadores, empezando por ahí. Son muy flexibles, son muy permisivos y si tienes una idea de lo que quieres hacer como con algún personaje, es como que lo platican contigo y te ayudan como a, o sea, si no se adapta a lo que ellos tienen en mente, te dicen, bueno, pero ¿qué tal si hacemos esto, no? O buscamos un punto medio. Entonces, afortunadamente nunca he tenido una experiencia así. También por las comunidades en las que me he movido, pues yo creo que eso influye, ¿no? Entonces, Claro que sé que perdón. existen. Sí, ajá. Eso quería decirte, digamos. Entonces me gustaría poder reformular la pregunta. ¿Te contó conocer a alguien que haya pasado por algo así muy cerca tuyo? Claro. Me han, obviamente en la comunidad de mazmorras, pues si escuchas de mujeres, sobre todo que han jugado ya muchos años, porque yo llevo 3 años jugando apenas rol. Entonces, cuando conoces chicas que ya vienen con años de jugar, como que diferentes juegos, no necesariamente D&D, pues obviamente sí les tocan personas, o sea, como que te cuentan experiencias, ¿no? Que han tenido jugando con personas que son muy conservadoras y que por, ahora sí, como comentaba María, ¿no? Como que ser muy, bueno, si se quiere decir purista, ¿no? Como con adaptarse tanto al juego que no cambian o no se dan cuenta que muchas veces de las cosas que hay en los módulos ya están muy, muy viejas y ya no se adaptan al mundo en el que vivimos y ya no hay espacio para ser inclusivos, ¿no? Igual también me ha tocado personas que, bueno, mujeres que me dicen que justo tienen estos DMs que llegan con la actitud de que por qué no te sabes las cosas, ¿no? O por qué no aprendes bien, o sea, como que no les enseñan y como que quieren que se sepan todo, ¿no? De memoria y pues no sé, son muchas actitudes muy tóxicas que afortunadamente no me han
no me ha tocado como que experimentar, pero sí me duele escuchar que muchas chicas al igual dejan de jugar muchos años o piensan que así es el mundo del rol, justo por llegar, no sé, a lo mejor como que con estas personas, ¿no? Que a lo mejor no conocen que hay más comunidades más inclusivas o comunidades específicamente para mujeres, entonces se topan con estas personas y desgraciadamente les arruinan esta idea de lo que es el rol. Entonces sí he escuchado. Bien, gracias por compartirlo. A las dos, gracias por compartirlo. Son claro. Historias terribles, pero bueno, tienen que salir a la luz. A nosotros por ahí en la taberna en general nos llega de otro lado, digamos, con comentarios en general, digamos, diciendo esto lo estás haciendo mal, esto está incompleto. Y duele, ¿eh? Porque trabajar en hacer videos sobre rol en general es complicado, pero una de las cosas que sí entendí de estas personas es que yo lo que reconozco es que ellos no saben cuál es nuestro objetivo, qué es lo que nosotros queremos, y asumen qué es lo que queremos lograr con el canal. Y creo que es algo común en general a las cosas que escuché, digamos. Ellos asumen que hay una manera de jugar, ellos asumen que hay una manera de aprender, y estas personas, digamos, asumen que estas reglas que ellos tienen para sí mismos son en general, se aplican para todos. Y es algo terrible. Pero hay cosas que sí pueden ser diferentes. O, por ejemplo, la pregunta que quiero llegar es: ¿qué cosas consideran que se malinterpretan de estas personas? Porque a veces vos los ves en eventos, por ejemplo, cuando había, ¿no?, eventos, en aquellos momentos, y son parte de la comunidad, suelen estar ahí. Pero que una persona nueva, tal vez, que llega, ¿qué es algo que malinterpreta de estas personas? ¿Qué puede ser? Bueno, yo creo que en principio también se demoniza mucho, ¿no? Por una parte sí que existe este conservador más acérrimo, más fundamentalista, pero por otra parte sí que están esos conservadores de los que hablaba yo, ¿no? Que siguen manteniendo sus tradiciones de juego y también quieren compartirlas. Entonces creo que uno de los errores que también podemos cometer es demonizar también a esa parte que siguen manteniendo esa tradición de juego, esa forma de jugar, y lo único que hacen es difundirla. Entonces, tachar a alguien de conservador solo porque a lo mejor está jugando un old school, o porque está jugando D&D 3.5, o porque está volviendo a revivir Pathfinder primera edición, este tipo de cosas sí que creo que son errores que se tendrían que, bueno, pues que difuminar un poco, ¿no? Porque no todo es blanco o negro, hay un gris en medio muy expandido, y quizá los que somos más narrativistas, me incluyo porque yo soy más narrativista también, quizás podemos aprender mucho de estas personas que ya a lo mejor llevan jugando 20 años, 30 años, y sería muy, muy favorecedor para la comunidad que se escucharan sus opiniones, eso sí, siempre y cuando fueran conservadores, entre comillas, democráticos, ¿no? Que pudiéramos fusionar esas conversaciones. Yo creo que se malinterpreta que todos son iguales. O que se malinterpreta también que todos los que emitimos rol somos iguales, igual de dramáticos, igual de showmans, y no es así, ¿no? Muchas veces las mesas no son solemnes todo el rato. Entonces creo que es eso lo que se malinterpreta, las generalizaciones, y que encima son personas con un carácter a lo mejor también muy desagradable, muy impertinente, y no siempre es así. Son simplemente personas que a lo mejor son vehementes y que defienden su modo de juego, pero no te. Pero te respetan. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que dijo María, pero podría agregar que yo he conocido mucha gente que juega como que ediciones viejas, enfocándome a D&D específicamente. Sí. Y he conocido gente que es muy linda, o sea, que llevan 20 claro. años y dicen, claro, yo juego ediciones viejas, pero también estoy jugando quinta edición en esta mesa, ¿no? O sea, tengo una mesa donde juego una edición pasada y una edición nueva, ¿no? La quinta. Pero te lo dicen de una forma muy amable y te lo dicen no así como que... Incluso si platicas de las cosas buenas que hay en las ediciones viejas comparadas con la nueva, pues, o sea, te lo van a decir de una forma como que dándote
su punto de vista en vez de decir, no, no, es que la quinta apesta. Porque me ha tocado también gente que juega, que ha jugado muchos años y ya ni siquiera están abiertos a escuchar o abiertos a ver qué cosas buenas traen las ediciones como la quinta edición, ¿no? Entonces, como dice María, ¿no? O sea, como que podríamos aprender algo, sobre todo de que esas ediciones son una joya, ¿no? O sea, siempre, a pesar de que a lo mejor son muy diferentes a lo que estamos jugando ahorita, siempre puedes encontrar algo, una mecánica muy interesante, un monstruo muy interesante, lo que sea, ¿no? Y esas personas son las que saben todo eso, pero la forma de transmitir su mensaje a lo mejor es, no de todas, ¿no? Pero la de algunas es la que está como, pues ya, como erróneo, ¿no? Pero sí, podríamos aprender muchísimo de esas personas. Sí, también tuvieran la actitud de compartirlo de una forma bonita o de una buena manera también. Y sí, lo mismo que dice María. tal cual. Algo que noté, en algún momento tuvimos una persona cercana en la taberna que todavía juega MERP. Para cualquiera en el chat que no conozca MERP, es lo que se conoce como Middle Earth Role Playing Game. Es un juego muy muy viejo, un juego sumamente viejo en el que vos tirabas los dados y te fijabas los resultados en una tabla. Y a veces esa tabla te mandaba a otra tabla, y a veces esa segunda tabla te mandaba a una tercera tabla. Y es un juego con muchos años, ya mecánicas claramente antiguas, pero ellos seguían jugando. Y nunca, en ningún momento hubo una charla sobre el sistema, pero el amor con el que te contaba la aventura, lo que pasaba en el juego, era exactamente el mismo que cualquier persona jugando la última versión de Vampiro, de la Llamada de Cthulhu. Así que sí, tal cual. Hay de esas personas. Hay de esas personas, digamos, que siguen jugando su juego del cual están totalmente enamorados y son capaces de compartirlo con este cariño. También están, bueno, la otra cara de la moneda. Claro, claro. Ahora, ya, digamos, aprovechando la introducción que hicimos sobre ustedes, que son personas que están ahí en la comunidad activamente contribuyendo, ¿cómo ven la influencia de los conservadores en la comunidad actual de los juegos de rol? ¿Cómo estas personas interactúan con el público en general o la gente que se quiere acercar a jugar? ¿Qué es lo que ven ustedes? Pues yo creo que generalizar a todo este grupo de personas conservadoras, al menos si estamos hablando, como dice María, ¿no? Como que hay diferentes tipos de conservador, ¿no? Okay. Si estamos hablando de conservadores que solamente quieren jugar ediciones viejas, pues probablemente les van a decir a la gente nueva que se acerca como que, oye, no juegues la quinta edición, mejor juega esta que está más completa o está más, no sé, más interesante o lo que sea, ¿no? Pero si ya estamos hablando de gente que ya tiene un poquito de mala intención y que una persona nueva se acerca, pues probablemente a mí me intimidaría mucho como persona nueva llegar y que te digan como que no juegues la quinta edición porque no es completa, mejor juega esta y aprende todas estas reglas y no sé, como que supongo que es intimidante llegar a una comunidad primero muy cerrada cuando se trata de ser conservador, ¿no? Porque son muy cerradas con todo, ¿no? Entonces me intimidaría jugar con esas personas, entonces probablemente no quisiera como que jugar, ¿no? Entonces supongo que alejan de una forma a la gente nueva, así lo veo yo. Sí, supongo que podrían alejar a gente que se interese por el juego, ¿no? Por su misma forma de ser o forma de pensar. Y sí. Yo pienso más o menos lo mismo, es decir, los habrá que se dediquen continuamente y más con las redes sociales. Estamos todos muy expuestos y más si emitimos partidas. Que se dediquen, no sé si con mala intención o desde su ceguera, que se dediquen a criticar abiertamente y con poco respeto los modos de juego de los demás. Y no solamente los modos de juego de los demás, sino a decirles directamente que juegan mal, que juegan la edición equivocada,
que su concepto de rol es equívoco, cosa que también tenemos un poco en la base de todo este problema de los conservadores, que es también un problema intergeneracional. Es decir, tenemos por un lado a los roleros de toda la vida, a los roleros que comenzaron en los gloriosos años 80, ¿no? A finales de los 70, y que ahora se están cruzando con un montón de juegos y de jóvenes que a lo mejor buscan otras cosas, y más con las partidas emitidas, ¿no? Porque estamos mucho más expuestos a la globalización de Internet. Pero claro, si viene un novato, un iniciado, a pedir un consejo, por ejemplo, y se cruza con este tipo de personas, no con un conservador más abierto, con una persona que le hable de cómo era el pasado de los juegos de rol, porque eso también es muy importante saberlo, sino de esta persona que le diga, mira, es que tú estás en esta mesa, o vas a entrar en esta mesa, y esta gente no juega PBTA como debiera. Juega PBTA mal. Entonces ya de repente el iniciado dice, creo que aquí no voy a encajar muy bien, porque todo son críticas y todo está mal, nada gusta y solo lo que puedo jugar es lo que me dice esta persona. Yo creo que eso sería la peor influencia que pueden tener, ¿no?, los conservadores en las redes sociales y en la comunidad. Aparte de eso, pues hay muchos, por supuesto, cuya influencia es muy, muy, muy valorada y que pueden hacer críticas de juegos nuevos basándose en juegos anteriores. Eso, yo por ejemplo, algún canal que suben reseñas de juegos de rol y lo comparan con juegos de los años 80 o 90, para mí es un tesoro. Esos canales son totalmente recomendables porque dan su visión un poco histórica de cómo ha evolucionado el rol. Pero evitaría completamente al otro tipo, porque lo único que hacen es generar odio, y el odio nunca va a hacer ni que la gente se acerque al rol ni que la gente siga jugando, al menos con ellos, a no ser que se junten entre ellos. Claro. Pues creo que yo un también... poco es como que ellos se encierran, ¿no?, en esa campana de cristal, y encima crean techos de cristal para los demás. Ellos tienen su cúpula y luego por debajo están los demás, con ese techo de cristal justo clasista, ¿no? Y lo que estás diciendo es muy importante, porque es... no podemos ignorar el pasado del juego, o sea, no podemos ignorar la historia de los juegos, porque, por ejemplo, ahorita en Mazmorras tenemos como que uno de los proyectos es como que mujeres en la historia del rol. Y si ignoramos por completo la historia del rol, vamos a ignorar el trabajo de esas mujeres también. Entonces, como dices, María, o sea, es que genial cuando vemos como que a un conservador que pueda como que enseñarnos algo, ¿no? O sea, como que aprender de las historias que se han contado, que se contaban antes, ¿no? De las reglas o las mecánicas, porque muchos de esos juegos también son hechos por mujeres, ¿no? Y es como que honrar el trabajo de esas personas. Claro. Luego están las personas que pues más bien como que critican o más bien rechazan todo lo nuevo. Entonces, pues sí, hay dos tipos de conservadores, definitivamente. Bueno, pues, y por generalizar mucho, ¿no? Porque habrá muchos más. Pero claro, principalmente claro. Son esas facciones, ¿no? Igual que lo que dices, la invisibilización también de las personas que llevan a lo mejor 20 o 30 años jugando no me parece bien. Es decir, desde los jóvenes, ¿no? Me incluyo, porque yo llevo jugando desde que lo dejé 3 años, como tú. No llevo más. Lo recuperé hace 3 años. Es que tampoco podemos hacer oídos sordos, no podemos ponernos una venda delante de los ojos y decir, no, es que yo también voy a criticar lo tuyo porque seguramente hace 20 años todos los juegos son malísimos. Claro. Seguro que no. Y seguro que en la esfera indie había unos juegos extraordinarios hace 10 o 20 años, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy importante, y además el proyecto os felicito porque es muy necesario también. Hay algo importante, ¿no? Pues estamos hablando mucho del tiempo jugando y el tiempo que uno consumió jugando. Es muy común que tal vez se entienda así, pero alguien que considero yo, ¿no?, que es un conservador en el rol, no necesariamente tiene que haber jugado 25 años. Hay actitudes, digamos, que una persona puede traer desde afuera con 2 meses de tirar dados nomás. Esa actitud agresiva, tal vez, que genera rechazo, es extra a los juegos de rol. Es el ser una persona común y corriente en la comunidad, ¿no? Son formas de interactuar. Y creo que es parte también de la charla.
tal vez una persona que recién empieza, tiene 3 meses con la hoja y de su personaje y empieza a defender estas actitudes y a llevarlas a cabo y a continuarlas, sin saber siquiera que está jugando la versión 5 o qué sé yo, una edición diseñada por una persona, por una persona que viene hace 50 años desarrollando el juego o lo que sea. Eso también pasa. Y son, esos son los más extraños para mí. Una... Como que tengo 4 días acá y ya aprendí a jugar, ya sé jugar y voy a enseñarle a todo el mundo la única forma en la que se puede jugar. Eso son los más raros de todos. Pero bueno, continuemos. Me encantaron igual los puntos de vista que me dieron. Ahora, ya entrando, ¿no? Ahora, en vez de diferenciar a los conservadores, vamos directamente con la gente que genera complicaciones, ¿no? La gente que directamente complica las cosas y le hace mal, o yo lo considero así, a la comunidad en general. ¿Qué consejo ustedes le darían a una persona que se encontró con esto, ¿no? Habiendo, digamos, conocido tantas personas que sufrieron esto, ¿es algo que le dirían a alguien que acaba de salir de una mesa de rol pasándola re mal? Por alguien que le diga, vos no sabes jugar, no leíste las reglas, no sabes tu personaje, etcétera, etcétera. Bueno, antes de responder, no sé si Smog se ha caído. Puede ser. Se ha quedado paralizado. Puede ser. Smog, ¿estás ahí? Le han hecho un hechizo paralizante. No, se le ha caído, yo creo. No se le ha caído, sí. ¿Querés aprovechar y responder vos mientras le esperamos? Yo ahora le escribo. Sí, voy respondiendo ya a ver si recuperamos su internet y podemos tenerla en llamada. Bueno, pues consejos. Ahí se nos cayó. Ahí se fue. Bueno. Ya acomoda las cámaras. Por decir algún consejo, en primer lugar, tener amor propio. Ese es uno de los más importantes. Si tienes amor propio, no vas a jugar en una mesa con gente que no es abierta, con gente que no es quizás lo que buscabas. Entonces mi primer consejo es ese, que no pierdan su amor propio, es decir, que no vean su autoestima rebajada por personas cuyo juicio es negativo con respecto del juego. Ese es mi primer consejo. Mi segundo consejo sería que no abandonen, que no todo es blanco o negro, que hay mucha gente que les va a parecer positiva, mucha gente que va a hacer del juego algo divertido, como debería ser, y que no todos los jugadores son de mente cerrada. Es como que para esta gente lo que hace falta es mucha conversación, mucha comunicación abierta. El consejo es que no abandonen, al fin y al cabo. Y finalmente, que tomen las riendas del hobby, de sus deseos, y de que efectivamente con iniciativa, ahora que tenemos todos a mano internet, puedan acceder a Google, a Twitter, a algún tipo de red social, y que finalmente pues sí que puedan formar parte de una comunidad que les guste, ¿no? Es que es todo un acto de amor propio. Un hobby es amor propio. Es el deseo del amor propio. Entonces, cultivar eso me parece que es lo más bonito que se puede hacer. Y para cultivar eso, pues la gente no tiene que abandonar. Yo, por ejemplo, fallé cuando abandoné. Y me sentí mal, mi autoestima se vio rebajada. No quiero que le pase a nadie, y mucho menos si es una mujer, ¿no? Entonces, quiero que la gente sienta que hay un sitio para ellos en el mundo, en un hobby determinado. Así que tomen las riendas, que tomen internet y que a lo mejor sin hacerse un perfil, pero buscando Discord, servidores, comunidades, hay un montón de comunidades locales también que ahora son muy diversas y que están muy abiertas a recibir gente nueva, al menos yo lo sé por el ámbito en España y por alguna conversación que he tenido con Braimar, porque ya se está abriendo un poco más el tema en Latinoamérica. Así que esos son mis 3 consejos de oro, pero todos tienen que ver con el amor propio al fin y al cabo. Si una persona es muy tímida, no pasa nada, porque al final siempre vas a poder contar con alguien que comparta tu hobby o que aprovechándote del anonimato de internet se te vaya un poco la timidez y puedas encontrar tu comunidad perfecta, ¿no? Yo creo que eso fue lo que a mí me impidió en un primer momento seguir jugando, que yo no tuve ese
esa capacidad de amarme a mí misma como para decir, no, es que yo quiero jugar y no me lo va a estropear nadie, quiero buscar esa comunidad que me acoja y en la que yo pueda estar cómoda, ¿no? Creo que ese fue mi fallo y no quiero que nadie lo tenga. Entonces, bueno, esos son mis consejos. Está bien. Me he enrollado mucho, pero bueno. No, no, muy lindo, muy lindo. Muchas palabras, porque sí, es necesario, digamos, reconocer, digamos, lo que uno quiere sacar del hobby. Y sobre todo al principio, cuando recién empezás, es re difícil. Porque vos pensás que voy a jugar un juego y todo lo que conlleva ir a sentarte a una mesa con otras personas a jugar, no sabés de qué se trata hasta que pasás un tiempo ahí. Así que sí, muy, muy lindos consejos. Ahí Smoke nos dijo que se cayó internet para tratar de sumarse. Mientras... Sí, va, ahora viene. Pero yo te iba a decir una cosa con respecto a lo que has dicho, y es que tenemos que tener en cuenta que el rol ha cambiado mucho en términos, bueno, a causa de internet, ¿no? Es decir, antes nos iniciábamos en el rol con gente que nos llevaba a sus mesas, ¿no? Era todo como mucho más pequeñito, mucho más familiar, sí. Quiero decir, mucho más de nicho, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero ahora, con el internet y con las partidas emitidas, es como que la gente que no conocía lo que era el rol o que no conocía a nadie que pudiera introducirle en el rol, pues tiene una oportunidad en el online de encontrar esa comunidad. Por eso digo que es mucho más sencillo ahora ese amor propio hacerlo real, ¿no? Materializarlo en esa búsqueda. Es lo que quería añadir porque me lo has recordado ahora mismo y se me había olvidado. Genial. Es que es verdad. Antes era muy íntimo el jugar rol. Vos tenías que ir a la casa de la persona que ponía la casa y probablemente era tal vez la única mesa de todo el pueblo. O era el único grupo de rol que jugaba ese juego en todo el pueblo, cosas por el estilo. Ahora es un universo mucho más grande. Algo sí que cabe aclarar es que a veces uno se encuentra en una situación fea y no sabe reconocerla o le cuesta darse cuenta que está en un momento feo. Y puede pasar un tiempo hasta que te das cuenta que el grupo en el que estás te trata mal o no te hace bien, o cada vez que terminas de jugar una partida dices, ay, menos mal que se terminó, y rara vez discuten algo lindo. Para eso también es muy importante el amor propio que dijo María, ¿no? Hay que prestarse atención a uno mismo y decir qué es lo que estoy consiguiendo acá, qué es lo que quiero sacar acá, qué es lo que me da todo esto. Y verificar realmente si eso le hace bien. Es muy, muy, muy importante que presten atención a dónde están y qué es lo que quieren conseguir. Porque al final del día, jugar rol, como siempre, es conseguir unas anécdotas locas, digamos. ¿Qué hiciste hoy? Sí. Fui a hablar con un dragón, tomamos un café, hicimos negocios. Algo que no te va a dar ningún otro medio. Así que hay que apuntar a eso. Sí, como decimos en España, el rol es para fliparse. ¿Cuál? El rol es para fliparse, no es para nada más. Entonces, todo lo que sean barreras que puedan encontrar, sobre todo los iniciados, ¿no? Esas barreras ficticias que se puedan levantar, si desde los canales emitidos podemos derrumbarlas, no hace falta que seas un actor para ser jugador de rol, no hace falta que quieras jugar partidas súper dramáticas, puedes jugar partidas humorísticas, puedes jugar partidas de investigación, lo que tú quieras. Y hay que un poco eliminar esas barreras ficticias para que más gente se pueda acercar, ¿no? No somos ya un hobby tan cerrado, no somos un hobby elitista, ¿no? Por así decirlo, es lo que me puede gustar más del rol. Yo que estoy muy metida en la literatura y en todo este mundo, ¿no? En la universidad y en los círculos de personas que leen poesía y demás, hay un elitismo muy, muy cerrado, es como una nube elitista que está por encima, ¿no? Y eso no me gustaría que le pasara al rol, porque me parece un hobby muy bonito y que además tiene muchos beneficios en cuanto a educación emocional y en cuanto a educación afectiva. Entonces, lo digo porque la gente que escuche, que intenten derribar esas barreras siempre que tengan oportunidad, iniciar a gente que vean que les interesa o que les gusta la narrativa, les gusta contar historias, escucharlas, me parecería muy, muy bonito que empezáramos a hacer eso. A ver si vuelve Smoke, sí. Mientras, algo que dijiste vos es sobre el tema de la búsqueda, es importante que encontrar un grupo de rol que tenga lo mismo que vos querés es difícil, porque son grupos de personas. Así que tal vez al primero o segundo grupo que cambies no sea lo que vos querías. Probablemente la pases bien igual porque estás jugando rol.
Pero es súper importante seguir buscando y seguir conociendo otras personas que juegan y otros juegos y otros sistemas y qué sé yo. Eventualmente vas a pasarla bien en todos lados, pero va a llegar un punto en el que tenés un grupo al que lo guardás con mucho, mucho cariño. Y si lo encuentran, es un sentimiento muy bello. Bueno, vamos a continuar. Pobre Smog, no quiero dejarla de lado. Sí. Yo tampoco, a ver si regresa, a ver si su internet le deja regresar, porque esa es otra. Sí, sí, sí. Espero sí. que sí, porque ya lleva, ¿cuánto lleva? 5 minutos, ¿no? Más o menos. Sí. Habrá reiniciado su router y su... toda la cosa. Ahí le voy a escribir, ¿no? Además me gustaría... me gustaría mucho su opinión, ya que, digamos, desde Morras y Dragones es una iniciativa excelente. Y ella debe tener, digamos, esto que lo que estamos hablando es algo que debe ser moneda corriente o que ella conoce mucho, digamos. Así que es muy importante su opinión. Bueno, sí, además a raíz de su proyecto, yo estuve hablando con un par de chicas del panorama español, peninsular, uh-huh. y no tenemos todavía una comunidad propiamente dicha como la de Smog, ¿no? Que solamente sea de mujeres, y las pocas que conozco han terminado inactivas, con lo cual quizás incluso creemos alguna nosotras, si se nos da la oportunidad, si por el tiempo y los trabajos, pero sí nos gustaría poder estar en contacto con ellas y crear una comunidad parecida, porque ha tenido mucho éxito. Creo que los espacios seguros son muy importantes para visibilizar ciertas problemáticas. ¿Qué dice Braimar en el chat? Un segundo. Ah, que igual cortaron la luz, es México, ya sabemos. algún vecino conectó cosas de más. Latinoamérica, amigos. Lo entendemos, seguro. Bueno, vamos a continuar y si llega Smog, volvemos a las preguntas y escuchamos claro. su punto. Bien, ya hablamos, digamos, de qué consejos le darías o cómo podrías ayudar a una persona que pasó por todo esto y recién empieza en el rol, ¿no? Como que llegó, ni siquiera se compró tu primer set de dados, le invitaron a jugar. Y le pasó todo esto. Ahora, ¿cómo sería al revés, digamos? ¿Qué consejos le darías a alguien que lleva a cabo todas estas actitudes? Tal vez sea una persona de difícil acceso, pero callarnos lo que queremos también sería un error nuestro. Así que, ¿cómo encararías esa charla? ¿Qué es lo que le dirías? En primer lugar, si tuviera oportunidad de hablar con alguna persona así, porque no siempre están dispuestos a hablar, seguramente les diría, les intentaría persuadir para que practicaran la humildad de forma más activa. Y discúlpame si a lo mejor soy un poco, no sé si hardcore, pero a lo mejor un poco directa, ¿no? Recuerdo haber leído... Un texto de Alfonsina Storni, muy feminista, en el que bueno, hablaba de los defectos de los hombres en un tono muy, muy satírico, ¿no? Y uno de los defectos que apuntaba, el mayor de ellos es el egoísmo. Y creo que es uno de los defectos que pueden tener también este tipo de personas. El egoísmo desmedido. El pensar con total error, porque eso siempre es un error, ese pensamiento, el pensar que son mejores, superiores, o que no necesitan de críticas, ni necesitan de comentarios o de comunicación, me parece que les pediría que por favor practicaran la humildad de forma activa. Con eso bastaría para rebajar un poco su ego. Y con practicar la humildad, bueno, se puede practicar de muchas formas, pero en principio... la humildad se practica también escuchando a los demás. Entonces, creo que les vendría muy bien colocarse una partida de rol que no estuviera en su zona de confort e intentar escucharla entera. Les vendría muy, muy bien. Y si pueden hacerlo acompañados de un mejor amigo o de alguna persona que quizás piense distinto
o que piense parecido, es mucho mejor, porque en compañía las cosas van mucho mejor. O quizás conectarse en una llamada con personas que no están en tu zona de confort en el rol y escuchar sus opiniones sobre una partida. Eso también ayuda mucho. Es decir, ay, cómo me gusta cómo interpreta María en esta partida, me parece estupendo. Mira cómo ha cambiado la regla esta de ley de quinta. Y a lo mejor él piensa, a mí me parece fatal porque esta regla no existe o ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Pero quizá escuchando a los demás, ese ego se rebaje y pueda entender que más allá de su forma de jugar hay otras que no son menos válidas. Ese es el problema, que piensen que son menos válidas. Y el egoísmo, yo directamente vengo, muchas veces lo digo y soy muy activa en esto, en redes, en los vídeos, en las conversaciones. Hay que acabar con ese... Con el rolero egoísta y cegato que no ve otra cosa más allá de su propia barriga, ¿no? Porque entonces no se puede crear comunidad. Porque si la comunidad que él quiere es la comunidad que lo refleja él mismo, estamos hablando de un rol narcisista. Y ese rol narcisista no va a prosperar. Entonces es muy importante. Ellos se contradicen a sí mismos. Quiero que el rol sea más grande, pero al mismo tiempo quiero que el rol solamente me refleje a mí. Claro. Con lo cual es imposible que el rol crezca. Eso es lo que yo le diría a esa uh-huh. gente. Les haría ver que lo que están haciendo no es lo que en realidad desean. Y que a lo mejor lo que tienen es miedo de salir de su zona de confort. Yo lo he tenido que hacer. Yo he tenido que salir de mi zona de confort muchas veces probando juegos nuevos. Y muchas veces me siento indefensa. Mi zona de confort es de ir de quinta. Lo digo... con total tranquilidad. Hace poco me llamaron para escribir una aventura para un juego que se basa en Pathfinder. Y Pathfinder es muy mecánico, ¿no? Muy mecanicista. Yo entré en pánico cuando me dijeron, escribe una aventura para un sistema parecido a Pathfinder. Le mando un beso a Luis de Crónicas del Ocaso, si me está viendo. Y yo me quedé así y le dije, Luis, no me gusta Pathfinder. Pero lo has jugado. Y yo me quedé pensando y dije, bueno... pues no he jugado la nueva edición. Entonces me di cuenta de que yo había caído en el error de convertirme en esa persona egoísta o en esa persona que no sabe mirar más allá de lo que está jugando, porque yo estaba con mi zona de confort súper a gusto, ¿no? Entonces hice ese ejercicio y estoy escribiendo la aventura, ¿no? Eso es lo que le diría a ellos. Les pondría de ejemplo una persona como yo, que es joven, que juega narrativista, pero aún así sigo teniendo los mismos defectos, ¿no? Y creo que todos deberíamos hacer esa práctica de humildad, de decir, voy a escuchar a los demás, voy a intentar salir de esta zona de confort, voy a intentar hacer otras cosas distintas, entrar a comunidades que quizás no haya pensado entrar. Por ejemplo, crear personajes diversos, es decir, voy a crear un personaje que vaya en silla de ruedas, un personaje que sea ciego, un personaje que sea transexual, un transgénero, por ejemplo, ¿no? O un personaje, yo un personaje travesti en una partida, y fue muy difícil, y yo pensé, a lo mejor hay gente que me va a criticar por emitir una partida con un personaje travesti, pero no importa, yo estoy aquí para aprender, y si eso la gente que me está viendo no lo entiende, entonces estamos haciendo algo mal. Sí, es así. Y entonces tampoco se puede competir, porque las comparaciones son odiosas. Y yo se lo digo muchas veces a estos conservadores. Las comparaciones son odiosas. Vamos a estar mejor en un espacio donde todos podamos expresarnos con democracia. Es que al fin y al cabo es el valor de la democracia, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Estoy viendo que hay mensajes en el chat. Sí. Ahí vale, es Smog. Smog nos confirmó que no lean internet directamente. Imagino que va a estar atenta ahí. Pero bueno, tampoco sus datos del CEL pueden sumarse, no importa. La vamos a tener que invitar otra vez en otra oportunidad cuando tenga internet bien. Así que no hay problema. Mientras tanto, hay algunas cosas que quería remarcar. Algo que a mí me... Una de las cosas que yo siempre digo que me llamó mucha atención de esta gente así tan cerrada en este aspecto es que el rol tiene una potencialidad de enseñarte tanto de empatía como muy pocas otras cosas. Te da la posibilidad de meterte en la piel de un personaje entero y ser otra persona, ser de otra raza, ser de otro mundo, tener otras habilidades. Entonces, ¿cómo
un juego que te da tanto, tanta posibilidad de estar en los zapatos de otro ser, hace que se lo entiendas vos tan cerrado, ¿no? Lo entienda esta persona que diciendo, no, esto se juega así, no hay una forma de jugar. Es muy, muy difícil. Los juegos de rol te abren la puerta para que vos digas, sí, esto es lo que yo quiero que sea, con mi grupo de amigos, ¿no? Todo esto vamos a hacer algo en conjunto. Y no hay razón para que uno entienda que hay una sola forma de jugar. Todos los juegos te lo dicen en los manuales, tipo el límite de tu imaginación, en otras palabras. Hay muchas maneras de imaginar, no se puede hacer. Lo que les decías de los personajes transgénero y variedades, es que es algo que intenté yo también. De hecho, ahora mismo los tengo en la aventura que estamos dirigiendo, y es muy difícil, y me da mucho, mucho miedo equivocarme también. Equivocarme en mal representarlos, ¿viste? Pero si no lo hago por este miedo, como que nunca lo voy a perder, como que nunca, y voy a seguir, digamos, haciendo personajes en los cuales yo me siento cómodo, en los cuales, digamos, entre comillas, yo sé cómo jugarlos. Y pecaría un poco de esto de decir, no, bueno, esto se juega así porque yo lo sé. No, hay que buscar más allá de lo que uno conoce y acepta. Te vas a equivocar, ¿eh? Yo estoy. Cada partida que jugamos es bueno. Vamos a ver qué pasa acá. Espero que hoy no reviente la burbuja. Porque por ese miedo, vos querés, al jugar personajes así, vos querés que. Querés ayudar a un poco a todo. No solo querés vos experimentar un poco la vida de ese personaje, sino también querés ayudar a la representación. Y es difícil. Pero se puede, porque el rol te da todas las herramientas para hacerlo. Una charla que tuvimos hace poco con un amigo, creo que era con Lordi, es el director de Vampiro, en el canal, decía, no, pero hay gente que dice que no te acepta los transgéneros en D&D. Yo dije, pero hay una escuela de magia que se llama Transmutación. El juego te da un montón de mecánicas para experimentar el mundo, en el cuerpo que vos quieras. ¿Por qué no habría gente así? Claro, me dice. Es muy difícil esa parte. Es que justamente son las cosas que escapan al juego. Son cosas ya ajenas a la actividad. Sí, aún así, bueno, tenemos cierto privilegio, ¿no? En las mesas de rol emitido, los canales de YouTube, cierto privilegio doble filo. Es un privilegio en el que podemos visibilizar, con lo cual podemos llegar a más gente y hacerles saber que somos inclusivos y que tenemos personajes variados, jugadores variados, etcétera. Y el doble filo está en que, claro, la exposición también tiene cosas malas, y es que, bueno, puedes cometer errores y que quizás no llega a tu canal alguien que quiera enseñarte, sino alguien que quiere tumbarte o hundirte. Errar es normal. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy llevando un personaje transgénero y una persona que es trans viene a mi canal o viene a mi perfil de Twitter y me dice, mira, esto que representas en tu partida no es del todo cierto, o me estás haciendo un flaco favor al colectivo, entonces yo tengo que rebajar mi orgullo, tengo que rebajar mi egoísmo y decir, quizás sí estoy fallando, porque yo no soy trans. Sí, no, tampoco vivo en su realidad, no sé cómo es ser trans, ¿no? Sé cómo es ser mujer. Entonces, cuando a mí algún hombre me ha pedido consejo sobre cómo hacer un personaje femenino, yo se lo he podido dar con respecto a lo que él quería, ¿no? Entonces, son temas muy interesantes que tratar, y si se quiere una mesa inclusiva, hay que tener también mucho amor propio para ser visibilizador de estas otras realidades, aunque tú no las vivas. Pero eso es un ejercicio de empatía muy bueno, que también es un ejercicio de humildad. Entonces, si lo tratas todo desde la humildad, desde la honestidad, las personas van a entender que tú no estás queriendo ridiculizar un colectivo, estás queriendo visibilizar. Y eso lo hace muy bien, por ejemplo, Carpe Dice en España. Es un canal que recomiendo mucho. Son,
son personas maravillosas que conocen un montón a, los conceptos de diversidad, de herramientas de seguridad y demás, y que ponen en práctica todo eso en casi todos sus juegos, ¿no? Yo hace poco tuve la oportunidad de hablar con un amigo de que a lo mejor dirigíamos en su canal Las ávidas espadachinas sáficas, que es un juego que acaba de editar No Solo Rol aquí en España, y que bueno, pues que tiene una premisa en el título, bueno, que incluye lesbianismo, ¿no? Lesbianismo, diversidad, transgénero, homosexualidad, etcétera, ¿no? Y claro, esta temática, me dijo mi amigo, quizás para emitirla, igual no. Y me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar hasta qué punto tenemos miedo a la representación de la diversidad en los canales por lo que diga la gente, ¿no? Yo no tengo miedo, así que seguramente lo juegue, lo emita, lo probemos. Ya probé en su momento un juego que se llama Virgins and Vixens, que le recomiendo a todo el mundo, que es sobre empoderamiento femenino. Muy divertido, además, muy fácil. Y que también empodera a las mesas y a los jugadores a crear personajes que se salgan fuera de la norma. Personajes femeninos que tienen que romper con su pasado totalmente sumiso y totalmente supeditado al patriarcado, ¿no? Y que deben florecer, deben renacer como nuevas mujeres. Y yo he jugado con mesas enteras de hombres a ese juego. Y hombres de muy diversas orientaciones sexuales y de muy diversas identidades. Y al final ha salido todo bien, porque son personas abiertas de mente, ¿no? Me encantaría tener una mesa de conservadores con ese juego. Me encantaría, te lo digo en serio, me encantaría para ver cuál es su experiencia, ¿no? A ver qué opinan al final. O sí, un juego, por ejemplo, que se llama Blood Feud, que es sobre investigar o explorar la masculinidad tóxica de los vikingos. Mira qué bien. Es un juego que tengo en casa, sí, son juegos raros, ¿no? Pero bueno, estaría interesante, ¿no? Ver cómo juega, por ejemplo, a ese juego pues un grupo de mujeres, ¿no? Para explorar la masculinidad tóxica vikinga. Claro. Este tipo de experimentos son interesantes, ¿no? Y quizás si los conservadores también se apuntaran a este tipo de cosas, cambiaría mucho su forma de ver la vida y de ver los juegos. ¿Sabes qué? Estabas diciendo algo lo de el temor a la representación. Eso está re bueno, es súper importante. Porque sí. Veníamos charlando de que ahora, bueno, con internet, una de las cosas que hay son canales de personas viviendo estas realidades y contándote su vida realmente. Así, ese fue mi primer paso. Digo, bueno, no sé nada o probablemente no estoy capacitado para jugar un personaje trans. Voy a ver qué es. Y hay mucha información. No solo te explican, digamos, cómo ellos, cómo pueden ver la vida y todo lo que conlleva, sino también cómo llevan a cabo las transiciones. Y, por ejemplo, cuando haces cualquiera de los dos cambios, también lleva a cabo un cambio en el tono de voz. Y todos te enseñan cómo hacer el cambio de voz y cómo ir modificando tu forma de hablar para representar esa transición. Y está buenísimo. Eso te sirve incluso si no jugás personaje transgénero, rol. Porque, nada, es como una actividad más que nada oral, eso es simplemente invaluable. Y además todo lo que conlleva el cambio de la transición también ayuda muchísimo a poder jugar estos personajes. Y se los súper recomiendo. Hay muchísimos canales que te enseñan todo esto. Si les interesa jugar a un personaje así, se puede aprender mucho y la verdad vale la pena. Sí, aparte hubo un suplemento, bueno, suplemento no oficial, ¿no? Supongo que lo habrás escuchado, de cómo utilizar personajes con silla de ruedas en D&D. Es maravilloso. Sí. Diseñaron la silla de ruedas de combate, eso. Si nadie quiere un personaje así, yo es que vamos, ya, ¿qué hacemos? Yo quiero un personaje ya en silla de ruedas de combate para D&D. Estoy deseando probarlo. Lo voy a introducir en mis campañas porque, bueno... Bueno, como soy la directora, lo meteré. Tenemos uno también nosotros. Hay un artífice que le armó la silla de ruedas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía no pelearon, pero fue súper súper interesante. Además, la silla de ruedas trajo mostró un poco más del tema de los conservadores, con gente diciendo que la silla de ruedas no tiene espacio en D&D.
Esto fue una, entre comillas, controversia, porque lo que decían era que con hechizos como sanar o como cualquier otra habilidad magia que cure todas las heridas, no hay ninguna razón para que haya gente con silla de ruedas. Viene agarrándose de la mecánica, ¿no? Innecesario, porque además, digamos, hay una realidad, digamos, no hay. Cuando vos estás jugando, no todos los mundos que digo el mundo tienen habilidad para recuperar las funciones motoras del cuerpo. Entonces, se les cae de por ahí, por ese lado. Estuvo muy interesante todo eso. Y además, para mí, ayudó mucho esa pequeña cosa que dijeron que no tiene. La silla de ruedas no tiene espacio en Dungeons and Dragons. Y de repente dijeron, todo el mundo salió diciendo de qué estás hablando. Y ahora, por ejemplo, vas a Hero Forge y podés crear un personaje con silla de ruedas desde el principio. Sí. Eso es maravilloso también. Sí, a mí me encantaría tener un personaje. Seguramente la próxima partida que haga, ya quería un personaje hombre rana. De ID, ya desde hace mucho tiempo, hombre rana. Y ya me pensaré si colocarlo en una silla de ruedas para probarlo, a ver qué tal. Los grunks, decís vos, los sapitos esos. Sí. Los hombres rana. Sí. Están buenos. Te digo porque dos de mis jugadores son grunks. Uno como DM se olvida que la resistencia al veneno es importante. Bueno, vamos a charlar un poco más. No sé si he cometido spam o no, pero he pasado el link de la silla de ruedas de combate por el chat. Te lo digo porque pasó? No sé por qué se puso eso. No, que pasé el link de Google Drive de la silla de combate. No sé si estoy violando alguna norma del canal o no, pero lo he pasado por ahí. No, para nada. Ah, vale. Todo bien. Para nada. Ahora, algo que vos mencionaste que es. Como vos dijiste que en un momento, digamos, pecaste de con lo de Pathfinder, de contribuir a la conservación de esta actitud. ¿Cómo fue ese momento de darte cuenta? ¿Y te ha pasado en otros momentos también, fuera de esto, decir, no, pará, estoy tomando esta postura, estoy tomando una postura en la que estoy deteniendo un poco todo? Sí, sí me ha pasado otras veces. En mi primera mesa de D&D de quinta había un jugador que, bueno, que le gustaba mucho Anima. Yo no había probado Anima solo una vez, tuve muy mala experiencia. Porque me tocó con una mesa que, bueno, iban más por el hentai, yo creo que por otra cosa. Y no fue muy buena experiencia. Entonces yo juzgué a ese jugador. Desde una posición totalmente, no irrespetuosa, pero desde una posición en la que yo pensaba que tenía la razón. Y aunque él intentaba ser amable conmigo, intentaba convencerme de que Anima tenía cosas buenas, yo no me bajaba de mi postura. Y yo soy bastante testaruda, además. Entonces, al final tuve que darme cuenta cuando él me habló de que había estado fallando, de que había cometido un error. Similar al que cometen las personas de las que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Yo no había tenido la capacidad de sustraer, digamos, mi traumita con Anima y abrirme a otras posibilidades. Es decir, yo estaba simplemente obcecada en que mi experiencia con Anima había sido malísima y todas las experiencias y todo lo que tenga que ver con Anima va a ser malo. Todo. Cosa que, claro, es un error, ¿no? Así que cuando este chico me vino a decir, oye, mira, no todo en Anima es malo y deberías escucharme un poco, fue cuando me di cuenta de que había estado siendo intolerante con esa persona. Y prejuiciosa, claro. Entonces, obviamente, yo no voy a jugar Anima, no me llama la atención la premisa de juego, pero si tuviera que jugarlo sería con esa persona o con otras personas que veo en Twitter que defienden Anima y que quizás yo pienso, debería probar a jugar con esta persona. Aunque Anima no me guste, ¿no? Ahora sí soy más abierta en ese sentido. Pero antes, bueno, esto pasó hace 2 o 3 años. Yo me vi en esa situación de decir, no quiero convertirme en una persona intolerante con los demás solo porque este juego lo tenga yo metido en la cabeza con trauma, ¿no?
creo que eso es muy importante también, saber superar las malas experiencias de mesas anteriores en las que no te has sentido identificado, en las que no te has sentido cómodo, y saber gestionar que no todas las mesas son iguales y no todas las personas que juegan Anima son iguales. Pero es difícil darse cuenta, porque desde tu perspectiva no lo ves. Es muy complicado. Sabes que justo empezaste a hablar de Anima y yo dije, Anima. Y en ese momento dije, ¿cuál es mi prejuicio hacia Anima? ¿Cuál es mi prejuicio real hacia Anima? ¿Qué es lo que me lleva a decir, Anima? Y lo cierto es que yo también tuve una experiencia de una sola vez jugar Anima. La mitad de esa experiencia fue armar el personaje y llenar todas esas hojas de personaje. Y no tuve una mala experiencia, fue una experiencia aburrida, digamos. Siento que tal vez jugando con alguien que le ponga más ganas puede ser mejor. Pero mi único prejuicio es que el sistema es complicado. Y acá está la otra verdad, nunca leí el sistema. Nunca me puse a leer el libro de Anima porque cuando me dieron el personaje vi 6 hojas de personaje y dije, no, esto es imposible. Y mi único prejuicio es realmente ese, que sospecho que es complicado. Ese es el problema. No estoy seguro si es complicado. Sospecho que es complicado. Y eso siempre me detuvo a... Y es algo, de hecho es algo que también hablé con la gente, digamos. Que todos me preguntaban qué onda Anima y era esta mi respuesta, digamos. No, mira, hasta donde sé es complicado. Y sí lo es, confirmo. Sí, yo sí. Al final me leí un poco las normas y dije, uff, a esto como juego en mesa o juego con una calculadora o me da mini. Volvió Smog. ¿Estás ahí? Lo lamento. No hay problema. Todos te reciben con corazoncitos y sí, un sí, pedazo sí. De Doritos. Estaban esperándote. Gracias por volver. Gracias por estar aquí. No hay problema. Estábamos justo en una charla de cuando a nosotros. Anima. De Anima, sí. Cuando nos pasó a nosotros, digamos, pecar de conservadores de rol. En mi caso fue que María justo empezó a hablar de Anima y yo dije, Anima. Y nunca había chequeado mi prejuicio hacia el juego. Y el único prejuicio que tengo es que es un juego complicado, pero nunca leí las reglas. No puedo decirle realmente a alguien que es juego difícil porque no la sé. María tuvo una experiencia diferente. Pero ya que estás, digamos, puedes contarnos a nosotros. ¿Te pasó alguna vez a vos ser alguien así? ¿Tener esa actitud de decir, no, esto no, y nada más? Sí, de hecho sí. A mí me gustan mucho las reglas de quinta edición, sobre todo en el combate. Uh-huh. Yo soy así de... Me gusta mucho como que planear, por ejemplo, yo soy jugadora, pues ver qué cosas voy a usar para que el combate sea más efectivo y cosas así, ¿no? Y como DM también me gusta mucho que mis jugadoras sepan las reglas, ¿no? Tampoco soy así como que, ¿por qué no te las sabes, no? Pero me gusta como que conozcan sus personajes y así. Entonces, supongo que a veces sí he sido muy pro reglas, así como que sepan las reglas o por qué no juegan con las reglas y así, ¿no? Pero creo que con el tiempo he aprendido a ser más flexible y como que si una de mis jugadoras tiene una idea muy loca que probablemente va a romper varias reglas de D&D, o sea, con tal de que se diviertan, es como que sí, hazlo, ¿por qué no? Y supongo que toma tiempo, porque al principio sí era como que, pero es que las reglas dicen que no, ¿verdad? Que no puedes hacer eso, ¿no? Pero supongo que con el tiempo y porque realmente quieres que la gente que está en tu mesa se divierta, o sea, como que aprendes a ser flexible con esas cosas. Y sí, supongo que esa es mi experiencia de conservadora. Está bien, es importante reconocer todo esto. Hay algo, esto lo que quería charlar, digamos, justo volviste para el momento importante. Y que es algo que venimos charlando desde que empezó todo esto, pero desde que el rol se empezó a construir como hobby en el mundo, cambió mucho la actividad, las comunidades, todo, ¿no? Y con esto también los problemas que había en cada una de estas. ¿Qué problemas consideran ustedes que se fueron reduciendo y cuáles están hoy más presentes? Smog, dale, que no te escuchamos hace ratito.
Ok. No porque siento que se reduzca, significa que no exista todavía. Uh-huh. Pero creo que ahora hay más inclusividad en cuestión de que hay más mujeres desde la creación de juegos hasta partícipes, ¿no? En mesas. Y eso... Perdón, continúa. Sí, continúa. ¿Me escucho? Ah, ok. Y sí, supongo que eso creo que será porque yo me muevo pues, en esta comunidad. Veo que hay más mujeres creando, jugando, participando en podcasts, en streams. Y eso creo que es uno... siempre han existido las mujeres en los juegos de rol, pero ahora son más presentes y más visibles. Y creo que eso es increíble, ¿no? A lo mejor... Una problemática que yo últimamente la siento mucho en lo personal es que hay mucho rechazo hacia la inclusión de gente con discapacidades. Resuena mucho ahorita de que al menos en México o en los grupos de Facebook de México, cuando pusieron esto de la silla de ruedas fue como un... ¿Qué? ¿Silla de ruedas en el tiempo medieval? Y fue como que, si hay clérigos, ¿por qué no pueden curar a la gente? Y cosas así, ¿no? Y es un tema muy complejo, pero veo que hay mucho rechazo hacia aceptar esta, que hay gente con discapacidad y que hay gente que quiere jugar así. Quiere representar esta área de personas con discapacidades. Y a mí se me hace increíble, o sea, que estén integrando eso en los juegos. Es muy bonito, es muy... A mí me inspira mucho ver que cada vez más se crean herramientas y se incluyen como que incluso como que tablas para que juegues personas con neurodivergencias, que es algo que yo tengo. Hace una semana me detectaron que tengo TDA, entonces es como que siento... Allá. Que es un tema muy... Que me gusta, o sea, me emociona, y que haya tanto rechazo es algo que, pues, que se tiene que arreglar, ¿no? Y que se tiene que empezar a hablar y visibilizar. Ajá. Bien, gracias. Y justamente, qué casual, justamente hablamos antes de la silla de ruedas. Sí. Que lo nombramos también. Sí que es cierto, en España... se dividió mucho la opinión sobre la silla de ruedas en D&D. Hubo muchos que, por supuesto, aplaudieron. Eso, ¿no? Claro. Supongo que pasó más o menos igual. Algunos la aplaudían y otros es completo rechazo. Es totalmente anacrónico. ¿Cuándo es D&D anacrónico, amigos? Uh-huh. O sea, ¿cuándo es D&D, perdón, cronológico, crónico? Nunca. Uh-huh. O sea, no. D&D diacrónico, ¿qué es eso? D&D diacrónico, no existe. Pero sí, hablamos también de la representación de otros colectivos, por ejemplo, hacer personajes transgénero, claro. Personajes de otra orientación sexual distinta a la tuya, o incluso meternos, pues eso, con personajes con neurodivergencias o con discapacidades también de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a un chico que es profesor de educación especial y que ha interpretado personajes con síndrome de Down. Valientemente, ¿no? Ha interpretado personajes con síndrome Down y además con total conocimiento de causa porque trabaja con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es una persona que ha hecho mucho también por visibilizar, que ha dirigido a personas con síndrome Down, partidas de rol en directo. Qué cool. Sí, se llama Dudy, con dos D's. Sí, la información, suena muy, muy genial. Creo que su canal es Dudy TV, Templo del Rol. Muchas veces. Yo empecé jugando en esa comunidad y es una persona que es muy abierta, siempre está atendiendo a la diversidad. Y creo que esos son los ejemplos que debemos tomar. Le contaba antes a León que efectivamente yo me he encontrado con situaciones en las que a lo mejor he querido dirigir juegos que exploran el empoderamiento femenino, juegos que exploran la homosexualidad, exploran la sexualidad adolescente, etcétera. Y ha habido mucho rencor o mucho rechazo por emitirlo, porque claro, a ver si va a venir gente a criticar, a ver si va a venir gente a decirme que lo hago mal. Bueno, para eso estás, para aprender. Para ponerte en el lugar del otro y aprender. Es eso, es la humildad, ser humildes. Y hay que contribuir. Y la comunidad ha cambiado muchísimo. Yo creo que ha cambiado tanto que es el momento de empezar a hacer estas cosas.
Claro. De, no solamente de crear espacios seguros, que también es importante visibilizar los espacios seguros para visibilizar la problemática que hay detrás, ¿no? Sino también crear esas mesas seguras donde si tú tienes un personaje transgénero, aunque tú no lo seas, puedes atender a una realidad que no es tuya y ampliar un poco las miras, ¿no? Ser un poquito más poscolonialistas, ¿no? Posmodernos en este sentido, que me gusta a mí decir. Incluso, ¿por qué no? Pues interpretar personajes, por ejemplo, nosotros que somos hispanohablantes, personajes que procedan de otros países, no de España. A lo mejor me apetece interpretar una argentina, ¿por qué no? ¿No? Investigar sobre su acento, investigar sobre sus costumbres. Eso también uniría mucho a comunidad hispanohablante, porque muchas veces tendemos a, no, ay, qué miedo, a ver si va a venir un mexicano a verme y me va a decir que digo mucho güey y lo estoy haciendo mal, ¿no? Sí que es cierto que podemos estar contando pues con ciertos temas de apropiacionismo cultural, ¿no? Pero en cierto modo sí que sirve para explorar otras fronteras que podrían unirnos más que separarnos. Y creo que la comunidad está preparada ahora para eso, por mucho que resuenen más las voces que dicen que no. Porque esto también es verdad. Nos centramos muchas veces más en los que van en contra que los que estamos a favor de que todo esto se abra más y de que cada vez las editoriales publican más juegos diversos, cada vez hay más creadores, como ha dicho Smog, que visibilizan todas estas realidades. Hay un montón de creadores ahora en lengua inglesa, por ejemplo, que son transgénero y que son no binarios. Y yo creo que, jolín, pues es un buen momento para visibilizar todo esto, ¿no? Y que se hagan charlas. Yo, lo bueno es que se hagan charlas, que se hagan pues invitaciones a la creación de juegos, festivales, todo en pos de la diversidad, obviamente. Es que me enrollo muchísimo porque me encanta este tema. Es que claro. Es súper importante. De hecho, en D&D, cuando empezaron a hablar de la diferencia de las razas, hace poco que empezaron a incluir en los manuales, también se generó esta complicación de cómo un drow puede ser bueno. Y el drow más famoso del mundo es bueno, digamos. Claro. Sí, es cierto. Sí, de hecho, el año pasado fue como que, creo que, no me acuerdo, o sea, creo que Wizards of the Coast subió como que un blog diciendo que qué cosas iban a cambiar, ¿no? Incluía a los drows, creo que incluía a los Vistani de Strat, si no me equivoco. Los señor, pues, creo también, ¿no? También, ¿no? Porque, y la gente así como que, ¿por qué se están como aguitando por eso? O sea, ¿por qué tienen que disculparse? Y porque, ay, aparte creo que crearon un departamento de, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se le llama el departamento sensibilidad, sí. Algo así, ¿no? Algo así. Y eso se me hace genial, o sea, ¿por qué estarías en contra de algo así, no? Y esta gente que está en contra de todo esto siempre es como muy, ¿por qué tienen que ser tan frágiles, no? O sea, ¿por qué quieren hacer el juego tan, tan frágil y tan, ¿por qué quieren cambiar las cosas, no? Y no sé, como que me sorprende mucho cómo alguien puede estar, molestarle tanto el hecho de decir que una raza que es tan problemática como los drows, que su historia es tan problemática, va a cambiar. O sea, yo no sé, como que me sorprende mucho que haya gente que, lo de la silla de ruedas, o sea, ¿cómo puedes estar en contra de eso? No sé, es lo que me, quiero ser empática con las personas conservadoras incluso, porque como ya lo dijimos, podemos aprender de ellos algunas cosas, pero también me cuesta porque es como que, bueno, pues ¿cómo puedes ser empático con alguien que no lo es, no? Y ¿por qué le cuesta tanto trabajo aceptar que hay gente que quiere ser vista en el juego, ¿no? O sea, hay gente que va a querer, no sé, imaginemos una niña en silla de ruedas que mire que un personaje puede hacerlo y salir de aventura y conquistar reinos y vencer villanos. O sea, ¿por qué te cuesta tanto trabajo aceptar que para mucha gente esto es muy importante, ¿no? Entonces, sí, no sé, es todo un tema, es muy complejo. Yo creo que hay como un rechazo a ver, digamos, la necesidad de representación, porque lo que suele pasar es que hay como hombre blanco heterosexual, perdón, la representación nuestra es algo constante que existe desde el principio, y mucha gente, digamos, que tiende a este lado conservador, viene también por este lado. Entonces ellos nunca necesitaron, nunca tuvieron que pedir nada porque siempre estuvo ahí.
Entonces cuando alguien más viene a pedirlo, dice, no, ¿por qué? Si está. Y entonces les cuesta ver que no, que es mentira, que el 95% de la televisión tiene, está apuntada, digo televisión por decir, digamos, medio, sí. Está apuntada hacia este lado, digamos, y hay un montón de gente mirando, hay un montón de gente que quiere verse. Pero para mí va por ahí, y es lo que veo, digamos, con otras personas, digamos, como yo, digamos. Perdón. Perdón, ¿por qué? Conciencia sí, del privilegio. Sí, ¿eh? Sí, sí. yo lo que es el fallo que les veo a estas personas que no consideran que consideran, digamos, que la representación está bien porque es solo para ellos y no es así. Siendo en los juegos de rol lugares en los que vos podés tener mundos enteros, qué sé yo, de personas pájaro, qué sé yo qué problemas tienen las personas pájaro, pero van a tener todos plumas diferentes, y van a tener todos picos diferentes, y van, vamos a explorar a ver qué se trata. Los juegos de rol tienen esto de que te dan la posibilidad de encontrarte con cosas nuevas, ver cosas raras y participar de actividades locas. No hay... Siendo alguien totalmente diferente a vos, no hay razón para limitarte a vos ni a los demás el espacio. Estás desaprovechando gran parte del rol, así. Ese es el tema. Uh-huh. Te estás perdiendo una parte muy, muy interesante de lo que te puede traer el rol y de las personas. Claro. Exacto. Detrás del rol siempre hay personas. Es un acto muy social, además. Uh-huh. A no ser que se juegue solo, ¿no? Pero también hay una comunidad de gente que rolea sola. Entonces, no deja de ser un acto social, al fin y al cabo, en el que la comunicación es lo más importante. Y lo que te he dicho antes, León, si la comunicación no está ahí y esa persona es oídos sordos totalmente, no vas a hacer que el rol crezca y, por supuesto, no vas a contribuir a la comunidad global a que eso suceda, ¿no? Bueno, hay veces que, por ejemplo, la comunidad angloparlante nos lleva a veces muchos pasos de ventaja, ¿no? Pero otras veces no. Otras veces incluso tienen más problemas en el plano conservador porque suelen ser mucho más extremos. Al menos en comparación con España suelen ser mucho más extremos los conservadores, por ejemplo, estadounidenses que los españoles. Yo a veces me echo las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser que alguien quiera denunciar con tanta devoción lo que está haciendo Wizards of the Coast, que es un proceso muy complicado de revisión de todos sus estándares, de todos sus códigos de cuando se fundó? Eso es muy difícil, que una empresa se quiera transformar desde los inicios y cambiar totalmente desde el principio. Es muy difícil, es muy complicado. Por eso cuando una empresa, una editorial de rol empieza a ser más diversa, aunque antes no lo fuera, hay que dar un mínimo de voto de confianza. Sí. Un mínimo. Hasta ver qué pasa, ¿no? Pero por lo menos un mínimo de decir, no, es que estamos en un momento en el que hay que reinterpretar, reconvertir, pensar de otra manera cómo jugar. Yo he tenido que repensar mis mesas de juego. Porque me he dado cuenta de, aparte de por estudiar, por escuchar, pues por tener amigos que son diversos, ¿no? Yo siempre he encajado muy bien en los grupos diversos. Me refiero a grupos, por ejemplo, de homosexuales, grupos de transgénero, pues soy profesora también. Yo no quiero que en mi clase un alumno mío que es transgénero no me lo diga, porque piense que le voy a negar o le voy a rechazar la ayuda, ¿no? Quiero que sea lo mismo en las mesas de rol. Claro. Me gustaría que fuera lo mismo. Yo lo hablo porque para mí la educación es muy importante y como profesora yo lo llevo a las mesas de rol. Entonces, es ese objetivo el que podría yo ver más plausible ahora en la comunidad, al menos en España. Yo veo que hay mucha gente luchando porque haya mucha inclusividad en las mesas y en los juegos. Y cuando una editorial comete un error o en un canal se comete un error garrafal y la persona no lo reconoce, hay mucha gente que dice, mira, pues a ti no te voy a apoyar. Y creo que eso es muy importante. Sí, definitivamente. Depende del discurso, ¿no? Pero es que ellos generan odio en contra de la diversidad. Entonces tenemos que levantar una barricada, manifestarnos y decir, no, esto no es así. Nosotros queremos que el rol sea diverso. No nos van a callar porque ellos sean más poderosos o tengan más privilegios, ¿no? Uh-huh. Ese es el tema. Y yo también lo he vivido como mujer, por supuesto. Yo no dejo de ser una mujer blanca, no dejo de ser una mujer occidental.
O sea, quiero decir, tengo más privilegios que cualquier otra mujer. Tengo una amiga que es cubana, por supuesto tengo más privilegios que ella. Solo por el color de piel, ya lo tengo, ¿no? Entonces hay que hacer esa revisión y llevarla al rol también. Ahí... ¿Por qué en este juego solamente hay mujeres blancas? Tienes que pensar por qué. Claro. Por ejemplo, ¿no? Ahí... Esa es toda la revisión. No, no, está buenísimo. Yo creo, quiero que hay algo importante, digamos, que es como dicen los jóvenes de ahora que vienen con todo esto de la inclusión. Yo creo que hay que aclarar que no solo son los jóvenes, digamos, hay gente que viene luchando por esto hace muchos, muchos años y es parte de los movimientos que sí, los jóvenes son un montón, eso seguro, y que vienen, yo lo que veo, por lo menos en nuestro servidor de Discord, que son un montón de chicos jóvenes que están todos, sí, dale, vamos a jugar rol, yo quiero jugar rol para pasarla bien nomás, hagamos lo que sea para esto. Pero también veo por detrás todo el esfuerzo que hicieron, sobre todo muchas mujeres, ¿no? Para que se mueva todo esto. Así que sí, son las dos, no es solo la juventud. La juventud obviamente está buenísimo que lo haga, porque eventualmente van a ser los viejos de esto y tienen que ser un montón. Pero también hay que reconocer, ¿no? Como veníamos diciendo, ¿no? Todo el pasado, el trabajo pasado que se estuvo llevando a cabo para... antes de concretar toda esta maravillosa charla, quería preguntarles algo que me gustaría escuchar es ¿qué les gustaría ver a ustedes en el futuro? Ya más o menos lo dijimos, pero ¿qué es algo que a ustedes les gustaría de acá, no sé, 5 o 10 años? ¿Qué es lo que les gustaría ver en el mundo de rol en general? Ok. Primero ella que... Ok, me gustaría ver en el futuro, bueno, ahorita, como ahorita que es muy reciente para mí todo esto, me gustaría ver más inclusión en neurodivergencias y en personas con discapacidades. Eso ahorita lo tengo muy... me resuena mucho, y porque también es personal, entonces me gustaría ver más representación, me gustaría ver que las mesas fueran más accesibles para todos. O sea, realmente me gustaría que haya una accesibilidad, que se hable de estas cosas que van a facilitar para que no importa quién seas y de dónde vengas, te sientas cómodo o cómoda o cómode y puedas jugar, porque al final esto es un juego y es para divertirnos y nos ayuda pues a distraernos de la vida, ¿no? Y nos ayuda a socializar, como ya se mencionó, y nos mejora como personas incluso. Entonces, sí, ahorita lo que yo tengo muy presente es esto, y me gustaría ver más accesibilidad en las mesas, ya sea desde convenciones hasta juegos en línea, porque ahorita se está escuchando más un poquito más de las neurodivergencias, pero... casi no se escucha, al menos aquí en Latinoamérica, aplicadas como que a las mesas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer más accesible la mesa para personas con neurodivergencias y discapacidades? Eso me gustaría ver en Latinoamérica. Conozco personas que están en Estados Unidos y que constantemente están hablando de eso y que constantemente, o sea, ya dirigieron su trabajo a eso. O sea, ya están como que haciendo blogs, es como que escribiendo cosas, para que siempre se incluyan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que desde... si juegas en juegos presenciales, como que... cómo la luz puede afectar a personas que a lo mejor no miran bien, o cómo puedes tener hojas de personajes que sean para personas con dislexia, como yo. Entonces, cosas así que ya están siendo un poquito más tangentes, pero en Latinoamérica casi no se ve y casi no se habla lo suficiente. Me gustaría ver eso, me gustaría ver que en los próximos años se hable un poquito más sobre accesibilidad en personas con discapacidades y neurodivergencias. Eso sería como que increíble. y sí, eso es lo que me pesa ahorita más y quiero seguir trabajando en eso. Yo, como digo, no soy una persona... no soy una persona muy relevante en la comunidad, pero sí quiero usar el alcance que tengo para hablar sobre eso, porque para mí es importante. Como persona que tiene TDA, me cuesta concentrarme, y por ejemplo, el puro hecho de que me hayas enviado las preguntas, León,
a mí. No sabes cuánto me ayuda, o sea, en serio, no sabes cuánto me ayuda tener las preguntas un día antes para tener, para estar como que mentalizada qué es lo que voy a contestar, ¿no? Y que cuando me preguntes ahorita no esté como que con mi mente en blanco, ¿no? Entonces, cosas como esas tal vez tú dices, pues es algo normal, pero para mí es de mucha ayuda. Es de mucha, mucha ayuda. Y eso, que haya un cierto estándar para personas con neurodivergencias, eso es increíble, ¿no? O sea, bueno, vamos a invitar a tal persona a esta charla, pues vamos a enviarle las preguntas con anticipación y de alguna forma hacerla sentir cómoda o cómodo o cómoda. Entonces es como, eso me gustaría ver, accesibilidad en todos los sentidos. María. Bueno, perdón que me llamaba con un poco de delay el audio. Yo creo que en parte sí que estoy de acuerdo con lo de la accesibilidad. En parte porque tengo más deseos, obviamente. Sí que me gustaría verlo. Yo también soy neurodivergente. No lo suelo decir mucho porque todavía siento cierta estigmatización cuando se dice, en mi caso, por altas capacidades. Entonces, bueno, no me han hecho más pruebas, pero sí que sé que las altas capacidades están ahí. Y bueno, sí que es cierto que me gustaría que bueno, que todos los que teníamos neurodivergencias o los que experimentamos también otro tipo de trastornos, pues en ansiedad generalizada, depresión, también que se visibilicen y que no se romanticen. Me encantaría que en el futuro no sucediera eso, que no se romantizara la depresión sobre todo. Que se tratara como lo que es un trastorno muy serio, un trastorno de la salud mental que debemos visibilizar como lo que es y que bueno, yo he sufrido también, obviamente. Está claro que si yo interpreto a un personaje con depresión no va a ser romantizada. Dejemos de romantizar también los suicidios literarios, cosa que también me parece horroroso en las partidas. Por si aparece en alguna partida, que no se romantice ni se idealice. Y luego aparte, pues me encantaría que aparte de la accesibilidad y de la desromantización de estos aspectos, me encantaría obviamente que hubiera festivales o espacios que fueran exclusivos, pues por ejemplo para personas trans o para mujeres, que no tuvieran ese efecto dominó del rechazo en redes. Es decir, se hace un festival solo para mujeres, no pasa absolutamente nada. No hay nadie que diga, ah, pues ya no nos quieren los hombres aquí, porque para eso no serán tan feministas, no querrán tanto a la igualdad, porque no nos quieren dentro. Ese tipo de comentarios pasivo-agresivos, ojalá no sucedieran dentro de 10 años. Y que si hay un festival de rol en el que solamente hay mujeres, pues no pasa nada. Es algo normal, es algo que se viera pues eso, como algo normal, acostumbrado. Igual que con los premios, ojalá hubiera más premios de rol. Ojalá el hobby creciera tanto que pudiéramos tener premios incluso de todo de lo que es Latinoamérica y España. Ojalá. O hubiera una editorial, por ejemplo, que publicara libros que pudieran intercambiarse entre España y los países hispanohablantes de América. A mí me encantaría, por ejemplo, que hubiera esa unión y que empezara a hacerse y fortalecerse dentro de 10 años. Que pudiéramos decir, wow, este PDF que está en España también está en Latinoamérica. Y que no tenga precio desorbitado, por favor. Porque sabemos que las realidades son muy distintas. Aunque en España estamos en crisis también, pero es muy distinto. Entonces, por favor, yo se lo digo a las editoriales. Mirad, por favor, expandir en Latinoamérica con los PDFs. El tema digital es lo que nos va a permitir llegar a mucha más gente. Y yo creo que sería lo que más desearía. Por un lado, que nos uniéramos por fin los dos lados del océano para producir un rol de calidad, para producir un rol que llegase a todo el mundo y que, por supuesto, creciera también la generación de contenidos comunitarios de forma mucho más colaborativa, que pudiera haber pues eso, alguna manera de que pudiéramos juntarnos muchos para poder mantener un proyecto en grande, como quería ser, por ejemplo, el Anillo de Roll2e, pero que no se pudo en su momento por eso, por falta de efectivo humano, de efectivo también, de efectivo informático y demás. Eso es lo que me gustaría por un lado y por otro eso, la visibilización, la inclusión, mesas que no tuviéramos ningún problema a la hora de jugarlas en internet porque nadie vendría a decirnos por qué una mesa es solo de mujeres. Simplemente es una mesa de mujeres y punto. No pasaría nada, ¿no?
Entonces, bueno, es lo que me gustaría. O poder aprender también de otras personas que me dijeran abiertamente que he fallado interpretando, por ejemplo, a una mujer musulmana. ¿Por qué no? A lo mejor mi personaje es musulmán y lo he interpretado mal. No pasa nada. Ojalá pudiera venir esa persona y decirme, mira, en el Islam esto es así. Y que no hubiera ningún tipo de odio entre ambas partes, ¿no? Ojalá sucediera eso dentro de 10 años. Es mi deseo, mi mayor deseo. Y como profesora también. Para todo. Para todo, para todo. Son... Todos los deseos que dijeron son hermosos. Sería genial que suceda todo esto que está diciendo. Vamos a luchar para. Porque es la única forma de que sea en realidad. Y yo comparto absolutamente con las dos. A mí me gustaría, digamos, que la comunidad de rol sea unida. Entendamos que el rol es un hobby que todos disfrutamos por igual. Pero después también tenemos vidas ajenas y podemos disfrutar otros hobbies. Y estamos todos capacitados de jugar algo y pasarla bien, de hacer otra cosa y pasarla bien, y que no haya, digamos, prejuicios para nadie, ni complicaciones a la hora de encontrar un lugar lindo y divertido y seguro para estar con gente que comparte lo que a uno quiere. Pero creo que vamos encaminados, por lo menos. Sí, creo que sí. Lo vamos a conseguir. Algo vamos a conseguir en el futuro. Todo por cómo estamos construyendo esto nosotros, creo que quedamos bien. Bueno. Este sería el final del podcast. Me encantó la charla que tuvimos. Fue muy linda. Smog, no te preocupes, vas a volver a la taberna. María también. Yes. Fue realmente un placer, un gusto haberte tenido. Mucha información muy linda, muchas opiniones muy copadas. Me encantaron los consejos que dieron en general. Y también, digamos, las experiencias que nos compartieron. A todas las personas que nos estaban mirando ahora. A todo el chat, un montón de actividad ahí. Perdón que no le pude prestar atención, pero estamos acá en primera charla. Muchas gracias por participar y sumarse. Esperamos que les haya gustado mucho. Si no me equivoco, este video va a estar disponible el lunes, pero tal vez estoy equivocado. Porque Bachi es la que sabe estas cosas, porque ella sostiene el canal. Cualquier persona que esté mirando y no lo sepa, Bachi es la que sostiene el canal. Me gustaría darles unos minutos a ustedes para que compartan algún lugar donde las puedan encontrar, donde pueda la gente ir a buscarlas o saber más, o incluso si quieren compartir de otra cosa, por favor háganlo. El piso es de ustedes. María, si quieres empezar. Vale, por mí bien, sí. Así terminas tú, le das el broche. Porque no has podido estar antes. Bueno, a mí simplemente me gustaría decir que Rolas Libitum volverá dentro de una semana y media o dos con capítulos de Icewind Dale, que lo estoy dirigiendo yo, en Twitch, los domingos, me parece, pero es muy temprano, hora española. Estamos jugando sobre las 11 de la mañana, 11 y media. Pero bueno, luego subiré los capítulos a YouTube por si alguien de Latinoamérica está interesado en verlo. Y bueno, simplemente estamos también preparando una partida de Black Sad, un juego de detectives animales antropomórficos que queremos ambientar en Boston, años 50, con personajes, es cierto, todos los personajes son masculinos, pero... bueno, va a haber mucha diversidad. Vamos a intentar tratar temas también un poco más polémicos, mafias, homosexualidad, temas económicos, temas de derecho y demás. Aparte, no tengo nada más que decir, simplemente que si os gusta el rol, pues que os paséis por los canales, por ejemplo, por supuesto, de Morras y Dragones, que veáis aquí a la taberna de rol, que son muy buena gente, y que bueno, me gustaría terminar mis intervenciones, pues... dándole todo mi apoyo a la manifestación que había hoy en Madrid contra las agresiones a personas LGTBI que estamos teniendo últimamente en España. No he podido ir porque recientemente he estado enferma y no puedo tomar el transporte público, pero quiero pues decirles desde aquí, aunque sea de corazón y no me escuche nadie del colectivo, que bueno, que mucha fuerza a COGAM, a ese colectivo, a esa asociación que está haciendo todo lo posible por manifestarse en contra de estas agresiones que sin duda alguna vienen
vienen incrementándose por el auge de la extrema derecha en España. Y bueno, quiero dedicarles todo mi apoyo, que seguramente sigan en la manifestación para luchar contra esto. Mucha fuerza para y muchas buenas vibras para allá. Yo pues estoy los lunes en mi canal de Twitch, Dungeon Gangster, también jugando Icewind Dale. Ya lo vamos a terminar. Y sí, nos quedamos en que iban a resolver el problema del Zardorok con una despedida de soltera. No sé cómo van a... Algo así querían hacer. Entonces, si quieren caos, vayan a vernos los lunes a las 7 en México. Vayan a ver el último episodio de Mazmorras y Dragones. Terminamos nuestra campaña hace... Bueno, la subimos hace 3 semanas. Estuvimos jugando juntas. Los sábados estoy jugando con varios creadores de TikTok. Eso lo publico usualmente en mi Twitter, así que si quieren ir a ver lo que hago usualmente, pues pueden seguirme en Smoke the Dragon. Sigan la Taberna del Rol, sigan las redes sociales de María. Y ahí miré que Concilio del Sur puso que en un canal o en un... no sé si es una comunidad, tienen hojas de braille. Entonces, cualquier información, amigues, que tengan sobre accesibilidad, porque yo apenas estoy, o sea, soy nueva en todo esto, y que tengan en español, mándenmela, por favor. Estoy como Smoke the Dragon en Twitter. Cualquier herramienta que tengan para accesibilidad, ahorita estoy muy... siento mucha pasión por esto y estoy muy emocionada por crear al menos como un tipo de directorio o de con links sobre pues estas herramientas. Entonces, si tienen alguna herramienta útil para gente con discapacidades o neurodivergencias para hacer el juego más accesible, entonces por favor, en serio, envíenmelas. Yo estoy muy emocionada por empezar a trabajar en esto, contribuir poquito y dar mis puntos de vista. Entonces, sí, síganme en Twitter y mándenme un mensajito, o igual pueden tuitearme o algo así. Entonces, sí, en serio, estoy muy abierta a recibir guianzas. Si hay alguien con más experiencia que ya lleva un camino hablando, como un camino más largo hablando este tipo de temas, entonces sí, mándenme un mensaje o algo así. Y sí, muchas gracias por invitarme, aunque estuve poquito porque mi internet, los conservadores se llevaron mi internet, entonces pero muchas gracias, significa mucho para mí. No, fue un placer, a las dos, fue un placer, me encantó. Como les dije al principio, es algo que queríamos lograr hace un tiempo y estamos sumamente satisfechos con el resultado, no se preocupen, y vamos a dejar la puerta abierta para que vuelvan porque fue un placer. De hecho, me hiciste acordar, Smoke, yo hace poco encontré una página que tenía modelos 3D de dados braille, así que después te la voy a compartir. Sí. Uh-huh. Así que bueno, para todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por pasar. Los vamos a dejar con el audio unos minutos y después vamos a ver a quién le podemos hacer raid, porque ustedes pueden seguir viendo gente jugando rol. Muchas gracias, chao.